una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más, tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. El placer de poderlos saludar. Estamos a ocho días de que estos días tortuosos terminen para volver a ver de forma oficial a Liga Deportiva Universitaria, dejando atrás todo el lodo del 29 de diciembre y renovando esa flama intacta de ilusión y propio de un equipo grande, de buscar absolutamente todos los objetivos. Y a algo más de 48 horas de la tradicional Noche Blanca, el día sábado vamos a estar en el Rodrigo Paz y de seguro vamos a ver mucho cemento y claramente este tema de tenerlo presente de parte de la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria a su gente, a sus hinchas, al patrimonio, a los de la Norte Baja, Alta, a los de la Sur Baja, a los de la Oriental, Occidental, a los de los Palcos, a los de la Suite. Bueno, vuelve Liga y eso es lo que nos tiene con el corazón al 1000 por hora y con la ilusión de buscar la 12 y por qué no de buscar la quinta. Se viene el equipo de Repeto 2021 que ya tiene dos nombres. Hoy uno de los nuevos jugadores nos va a acompañar. Pero antes tenemos un comunicado para saludar después del comunicado con mi compañero Camilo Taufik. Les quiero agradecer a ustedes, amigos, amigas, hinchas de Liga que me han escrito a mis distintas redes sociales o han preguntado sobre mi estado de salud. Estamos mucho mejor, por ello el día martes con Pablo Repeto únicamente estuvo Camilo. Y aquí estamos para acompañarlos como cada martes y jueves en LDU 60, el programa oficial de Liga Deportiva Universitaria. Imágenes y comunicados sobre la Noche Blanca, producción. Este sábado, la Noche Blanca será transmitida en su totalidad y en exclusiva por DirecTV Ecuador. Por tal razón, no vamos a poderles mostrar, como en anteriores ocasiones, detalles previos de este gran evento. Somos respetuosos de las empresas que adquieren sus derechos de transmisión. En todo caso, siempre estará nuestro compromiso de llevarles otro tipo de detalles a lo largo de esta temporada. Abrazo grande a la gente de DirecTV que han pagado para tener en exclusiva las imágenes de las nuevas camisetas del show previo que arranca a las 7 de la noche y por ende nosotros como Liga TV y dándoles a conocer este pronunciamiento oficial no seremos parte de la transmisión de la Noche Blanca de este día sábado como sí lo habíamos hecho en anteriores temporadas. Saludo con el periodista más hincha de Liga que tiene el Ecuador. ¿Cómo te va, Cami, querido? Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Hola, Pichón. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo. Espero que te recuperes. Listos para llevarles LDU 60, 60 minutos de la mejor información de Liga Deportiva Universitaria. Hoy con un invitado especial, el nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria. Además, se están finiquitando detalles. Sigo pensando que sobre estas horas puede llegar algún otro elemento. Así que, bueno, expectantes con todo lo que está haciendo Liga Deportiva Universitaria. Y como tú decías, ya queriendo que pasen estos 8 días, porque el próximo viernes a las 19:30, en el Rodrigo Paz Delgado, Liga estará debutando de manera oficial ante el 9 de octubre y ya comienza la Liga Pro. Así que estamos contentos de volver a ver a Liga Deportiva Universitaria después de tantos días.
Muy bien, Camilo, triple pantalla y es momento de irnos con Juan Cruz Caprov. Para los hinchas de Liga que nos han dicho, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Por qué Cruz Caprov? No es el apellido Cruz, es su segundo nombre Cruz. Y por ende, en los relatos que va a ser claramente en nuestro día a día, va a ser la pelota de Caprov, no vamos a decir Juan Cruz Caprov. Así que con Juan Caprov, que desde que asumió este reto de venir al fútbol ecuatoriano, a Liga Deportiva Universitaria, nos ha atendido de la mejor manera posible y se comprometió claramente hoy a conversar, no con nosotros, sino con ustedes, hinchas de Liga, sus preguntas en un ratito. Triple pantalla y es momento de saludarlo a Juan Caprov, el número 9 de Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo te va, Juan? Abrazo grande, buena noche. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por el saludo y por las palabras. Bueno, bienvenido a Liga, ¿no? Llegas en una edad importantísima para triunfar y con la aceptación y la ilusión mayoritaria del mundo Liga, ¿no? Que lo empiezas a conocer desde ayer con el Rodrigo Paz y hoy con el Centro de Alto Rendimiento. Así que el mensaje de la gente es bienvenido y a dejar la vida. Dale, muchas gracias. Sí, muy contento. Como hoy lo dije en la conferencia de prensa, la verdad que me sorprendió mucho porque uno lo veía por foto el estadio y bueno, hoy el centro de alto rendimiento, el estadio ayer, la verdad que es algo de un primer mundo, entonces es algo que destacar porque más allá de eso también de las instalaciones, el campo de juego se lo veo muy bien y es fundamental eso. Te lo voy a presentar a Camilo Taufik, es el periodista más hincha que tiene Liga. Y aparte, te vas a dar cuenta que está en todo lado, nos vas a ver muchísimo. Así que Camilín, ya habías tenido diálogo con Juan, así que adelante. No creo que sea así, pero bueno, abrazo amigo y a Juan, que le vaya de lo mejor. Conversaba un poco y estaba investigando, así que lo primero que vamos a hacer antes de la pregunta es que si puedes ponerte un poquito a la derecha y subir un poquito la cámara, porque nos dicen que alineemos aquí en vivo, no importa, estamos ahí. Eso, para que alineemos un poquito más en el medio y sales, pero perfecto. Estas son las cosas de ahí, hacer en vivo, un poquito a la izquierda, a eso, para acá, eso, ahí estamos. Ahí está. Perfecto, listo, ahí está. Lo hacemos en vivo así, bueno. Bueno, Juani, la primera pregunta, ¿por qué el nombre? Juan Cruz Caprov, me parece que te escuché en esta entrevista previa, que había sido por Juan Cruz Bordó, que es un actor, ¿estoy bien? Sí, muy bien. Sí, mi mamá me dijo que era así, porque muchos también se confundían, después me preguntaban por qué Cruz, porque a veces en Argentina también está Julio Cruz, que es el jardinero Cruz, el ex jugador del Inter. Y bueno, después les pregunté a mi mamá y bueno, ahí después ya conocí obviamente varios Juan Cruz, pero apenas llegué a Ecuador, mi mamá fue la primera que me dijo, que no te digan Juan Cruz el apellido, así que... Es un actor polémico, ¿no? Juan Cruz Bordó, medio problemático, tú no eres así, ¿no, Juanito? No, yo soy todo lo contrario. Está bien, muy bien, Pichón. Muy bien, Juan. A ver, déjame saludar un poquito a la gente. Gran expectativa, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Ya sobre el final, Juan saludará a sus familiares allá en el Gran Buenos Aires que lo están observando en este que es el programa oficial del club. Fabián Vargas, Mauricio Buenaño Arriaga, saludos desde Estados Unidos. Luis Jaramillo, un abrazo a la Emi González que nos está viendo. Estuardo López, Olger Naxgui, Rodrigo Casamén. Bueno, muchísimos mensajes. César López Izquierdo, entre tantos otros mensajes de aprobación hacia Juan. Bueno, Juan, te vamos a preguntar sobre este vínculo con Liga. ¿Cómo se dio este vínculo con Liga Deportiva Universitaria? Trasciende el jueves de la semana pasada en horas de la noche, el viernes se da tu confirmación acá en Quito, pero desde el día lunes o martes hablabas ya con Ezequiel Piovi, con quien ya compartiste vestuario en Arsenal de Sarandí. ¿Cómo se dio todo? Contémosle al hincha de Liga. Sí, bueno, con ese la verdad que siempre veníamos hablando, yo estando en Italia, cuando llegó a Liga, obviamente, siempre nos felicitamos los dos, a mí... Para él era un paso muy importante irse a la Liga y todo el plantel de Arsenal, obviamente, estamos muy contentos. Y bueno,
después, estas últimas 2 semanas, me comentó que le habían preguntado, entonces yo como estaba por rescindir acá en Italia, tenía ganas de irme también, obviamente me llamó la atención y ya me llamó mi representante que se habían comunicado con él y bueno, ya a partir de ahí era, yo soy un poco ansioso, entonces era pasar un día, le preguntaba ahí, Mandy, mi representante, ¿y cómo va todo? Bueno, Keke lo mismo, hablábamos con él y bueno, hasta que gracias a Dios yo me volví a Argentina sin saber que iba bueno, para la liga y apenas llego a Argentina, que llegué el sábado, sí, sábado, ahí ya me enteré y bueno, estuve 2 días con mi familia y ya me fui para Ecuador, me vine para Ecuador. Bueno, en un ratito tengo un saludo de alguien que te conoce en la Argentina y que te quiere desear buenas vibras. Así que antes, primero la pregunta. Es difícil debutar en un equipo grande. Hiciste todas las categorías inferiores, no sé si son 8 o 9, tú me sabrás corregir, para debutar en uno de los más grandes del fútbol sudamericano, como es el Club Atlético River Plate. No todos tienen ese sueño, te debiste haber topado con muchos compañeros que se quedaron en el taxi, que se quedaron en el camino, y por ello es esa ilusión, de que algo bien debiste haber hecho para que hayas transitado por todas las inferiores hasta debutar en primera, Juan. Sí, bueno, como vos mismo lo decís, obviamente, bueno, yo llegué a los 8 años a River, siendo hincha del club, y uno siempre ahí trata de disfrutar, de seguir creciendo, de ver las cosas que hay que mejorar, pero uno no piensa por ahí en la primera, después ya a partir de los 13 años, 14 años que estaban inferiores, ya uno sueña con la primera y bueno. Pude jugar con varios compañeros que hoy en día están en grandes ligas, en la selección. Y bueno, en mi caso, pude debutar en River, mi sueño. Pude hacer un gol en el Monumental, que era otro sueño que tenía. Pero no pude por ahí explotar en River porque había otro delantero. Siempre hay muchos delanteros de nivel en los clubes grandes. Y uno siendo más chico, tomé la decisión de irme a Francia ese año de 2015 que me vino a buscar el Metz y bueno, después empecé a ir a diferentes lugares para sumar continuidad, confianza, y poder volver a River. No se dio ese paso y ya empecé a hacer mi carrera en otros clubes y bueno, como hoy también dije, gracias a Dios pude llegar a una institución donde está el nivel de River. Hay alguien que te conoce desde muy jovencito en tu carrera de divisiones inferiores. Así que te dejaron este saludo, producción. Son las 20:48. Estamos en vivo con Juan Caprove, el nuevo delantero de Liga. Dale. A ver, ¿lo tenemos a la persona? En un instante lo tenemos, correcto, me acaban de decir que ya lo tenemos en un instante. Dale, Camilín. Sí, bueno, yo quería seguir con eso. A mí me gusta Boca, obviamente solo simpatizante porque toda la pasión se lleva a Liga. Pero uno tiene que aceptar ciertas cosas. River, para hablar un poco de la idiosincrasia de juego, es un equipo atildado que siempre tuvo jugadores de clase, hábiles. En cambio, Boca es más de pasión, de garra, históricamente. Acá pasa algo parecido. Liga es un equipo bien atildado, de jugadores que eran muy técnicos. Hay otros equipos que son más de garra. En cambio, Liga siempre la pelota al piso, de buen juego. Y yo te veo en los videos que eres habilidoso, que te gusta el mano a mano, que metes rabonas. Hoy lo dijiste en la rueda de prensa y por eso la pregunta, Juani. ¿Te llamó la atención el parecido de Liga y River como instituciones? Bueno, primero gracias por los halagos, Gami. Sí, bueno, la verdad que, como dije, institucionalmente muchas cosas parecidas, el nivel de profesionalidad, las personas que se ocuparon del primer minuto, después del estadio, me encantó llegar al centro deportivo. Mirás el gimnasio y decís, este es un club grande, mirás la sala de médico, el vestuario, sala de recuperación, son todas cosas que hace a un club grande.
Y después el sistema de juego, sí, uno obviamente siempre el técnico es el principal, cómo te hace jugar, pero uno tiene la línea siempre y sí, es algo que me fijé mucho y también el nivel de juego que tiene Liga también es bueno para mí para flotar ahí atrás del 5 rival. Claro, y yo justo quería llegar a eso, a esa parte del juego, porque con Andrés, con el Pichón, nos reímos, porque Repetto tiene un número telefónico, que es su sistema táctico. Es muy difícil que lo cambie. 4-2-3-1, porque desde que antes de dirigir a Liga, dirigía al Independiente del Valle, y era el mismo sistema táctico. Juega solo un delantero, y cuando nosotros comenzamos a recibir información tuya, decíamos, bueno, otro delantero. Tiene a Martínez Borja, tiene a Amarilla, que son los dos últimos goleadores de la Liga Pro, por cierto. Y ahora llega otro delantero, pero claro, después nos explicaban que la idea era hacerte jugar como media punta, y esa era la pregunta, ¿de cuándo juegas como media punta? Y si tú realmente te sientes cómodo, más allá de entender que puedes jugar en varias posiciones, pero si tú te sientes cómodo de media punta, ¿qué es a lo que vienes en teoría? Sí, yo, si te fijas siempre todas las inferiores, tuve la dupla era con Giovanni Simeone, que él era el 9 y yo siempre era el segundo, el media punta que jugaba atrás de él con el enganche. Después en primera división, bueno, con el muñeco, bueno, con Gallardo me tiró de 8, pero obviamente en estos equipos siempre atacás, entonces por ahí no tenés que bajar tanto. Y después ya cuando fui a Defensa y Justicia jugué de media punta, también jugué de 9, me tiraron por afuera, pero cuando exploté al máximo fue en Arsenal, que el Huevo Rondina me puso de media punta, que es la posición donde me gusta a mí porque puedo crear juegos, juego cerca del área, puedo asistir, me gusta obviamente también jugar tipo un enganche, jugar al lado de él, y también puedo jugar de 9 porque me gusta hacer goles, entonces por ahí no tengo tantos goles. Si vos me decís, Caprofe delantero, sí, no tiene tantos goles, porque bajo mucho a buscar la pelota, pero me gusta asistir y obviamente ahí arriba puedo jugar en cualquier posición. Y tienes ese sacrificio propio del desdoble de ir a presionar arriba, Juan, de evidentemente ser quizás el primer defensor en la salida del equipo adversario, porque esa es otra de las características del juego de Repetto. Sí, bueno, el fútbol en River siempre, obviamente uno de chico nos enseña a presionar arriba porque hay que agarrar la pelota y a partir de ahí jugar. Y el fútbol cambió mucho, desde que llegué a primera bueno, Ramón Díaz me hizo debutar, pero con Marcelo Gallardo siempre la idea era que los delanteros presionemos y siempre dejó esa idea a los delanteros y a partir de ahí uno siempre sabe que el primer defensor somos nosotros, entonces a partir de ahí empiezan los errores, podemos recuperar la pelota ahí, es más fácil estar cerca del arco y ya crear una situación de gol. Y también sabemos obviamente que hay que presionar porque si no, el fútbol cambió, es muy dinámico, si no corres, te pasan por arriba. Hay un morbo en el ambiente, en el hincha de Liga de estos dos últimos años, que quizás fue el mejor equipo del campeonato, pero pierde una final por penales. ¿Cobras penales? Porque de todas las preguntas en el promo de que hoy ibas a estar con nosotros, la gente nos decía, Pichón, pregúntale a Caprov si cobra o no penales. Bueno, sí, ahí, bueno, esa pregunta hay muchos hinchas que también me escribían. Sí, a ver, a mí me gusta patear penales, en inferiores pateaba, en primera me tocó patear un penal solo, que bueno, gracias a Dios lo pude convertir. Pero sí, uno siendo delantero siempre se queda pateando penales, uno siempre practica porque sabe que le puede tocar la posibilidad. Después, en el partido, cada técnico asigna a un pateador siempre, entonces por ahí o te peleas a veces con el que patea o si te dan la confianza de patear, muchas veces te da la posibilidad, pero siempre asigna uno y bueno, le toca patear. A mi carrera pateé uno solo, gracias a Dios lo pude meter, pero sí, me gusta, si me decís, de patear penales, sí, me gusta patear penales, pero se practica, obviamente, y después es suerte, lamentablemente los penales. Es suerte, muchas veces podés tener el mejor pateador y pegan el palo o el arquero o el mejor arquero y justo le pasa por abajo, entonces nada.
¿Sabes? Hay que practicar, pero también es un 50% de suerte. Bueno, y está bien porque habla muy bien de la personalidad con la que tienes, porque yo creo, sinceramente, que Liga requiere de esos jugadores que asuman un liderazgo, ¿no? Que asuman cobrar un penal, que asuman pedir la pelota, que no se escondan. Así que me parece importante. Hay algo que me quedó en esto que hablabas con el Pichón. Tremendo, los técnicos que tuviste en tu carrera. Te hace debutar Ramón Díaz, que era el técnico más exitoso de River antes de la llegada de Gallardo, que es justamente con el que pudiste tener algunas oportunidades. Yo me acuerdo esa Copa Sudamericana, porque estuve en Medellín en la final con Atlético Nacional. Ahí estuviste tú, Juan, ¿no? ¿Qué hablar de Gallardo? ¿Qué hablar de Ramón Díaz? Me imagino que son los técnicos que más te marcaron. Si tuviste alguno en Francia, no sé, porque esto me parece importante para ver cómo se ha ido llevando tu carrera y qué te decían, sobre todo técnicos tan referentes, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios tuve técnico muy bueno. Bueno, voy a nombrar a todos. Lo tuve a Ramón Díaz, a Marcelo Gallardo. Que Marcelo en ese momento recién arrancaba en River porque él venía de Nacional, de hacer su primer etapa como entrenador. Y en River ya te das cuenta el concepto que tenía de siempre presionar, de ser un equipo dinámico, de intentar siempre jugar, de ser agresivo. Y bueno, eso hizo lo que ya pasaron 5 años y las cosas que realmente logró. Encima siempre te hablaba de frente, entonces esas cosas son muy buenas y te hace aprender muchas cosas. Después, bueno, ahí me voy a Francia, un técnico francés, era un poquito más defensivo ahí, ese técnico, pero bueno, después ya me volví a Argentina y en defensa lo tuve a Holland, lo tuve a Becachese, Bogboda, en Tucumán a Zielinski, en Arsenal a Rondina y último año, bueno, estos 4 meses que estuve en Italia, a De Agostino, un jugador italiano que la verdad que tenía una pegada terrible. Ah, bueno, mira, aquí hay una pregunta que hizo un compañero en el otro medio que yo trabajo a tu empresario. Y tu empresario medio se molestó, pero yo quería hacerte la reformulada a ti porque me parece importante. Le dijo, ¿por qué si es tan buen jugador? Lo vemos en los videos, habilidoso, nació de donde nació, se ganó un puesto, ha tenido una carrera interesante en los pocos años que lleva de carrera profesional. ¿Por qué no ha logrado consolidarse? Le dijeron. Y tu empresario respondió algo que a mí me gustó mucho, que dijo, bueno, ¿a qué llamas consolidarse? Porque en todos lados Juan ha sido titular. Y es verdad, yo estaba revisando y eres muy titular en tus equipos, pero quizás lo que no se entendió de esa pregunta es que como que no te quedaste mucho tiempo en algún equipo, como que cambiaste frecuentemente, y ahí viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Es un tema personal, es un tema de los entrenadores, es un tema de tus decisiones? ¿A qué se debe, digamos, esta pequeña inestabilidad de pasar por muchos equipos? Sí, bueno, el paso por Francia cuando me iba a River era préstamo por un año y el club en ese momento tenía bueno, habló con mi representante para arreglar otro préstamo y bueno, River en ese momento quería que esté en Argentina para verme un poco más de cerca y tuve que volver a Argentina. Pero bueno, yo obviamente contento porque mi intención también era volver a River, uno siempre pensaba en volver a River. Entonces me fui a Defensa. En Defensa jugué 2 años, y ahí por ahí fue el club que me quedé 2 años, y ahí ya cuando terminé de Defensa, ahí ya rescindí contrato con River. Entonces era volver a Defensa, o en ese momento me había llamado Atlético de Tucumán, que jugaba Copa Libertadores, torneo, me llamó el técnico, entonces dije, bueno, cambio de equipo, un equipo donde jugaba Libertadores, y dije, bueno, cambio de mentalidad y me voy a otro lugar, a otra provincia, porque el Tucumán es otra provincia de Argentina y bueno, me fui ahí, donde en ese momento, viste, cuando decís malas decisiones, porque me fui a Atlético y por ahí estaba la Pulga Rodríguez, que yo pensé que no iba a jugar mucho, y en ese momento me jugó toda la La partida rompió. la Pulga y jugaba con un media punta y un delantero 9, y ese 9 le gustaba que sea un tanque, entonces yo. La Pulga quería, cuando la Pulga no jugaba, jugaba, ¿viste? Pero entraba ahí y nada, me sirvió para nada. La cabeza ahí ese año fue estar bien mentalmente, entrenarme, 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 no quedarme, que fue por ahí el año donde menos jugué. Y bueno, me tocó estar en Arsenal, donde en Arsenal
fue donde creo que hice mi mejor temporada, que pude, bueno, hacer 6 goles, 5 asistencias, y la verdad que teníamos un equipo muy bueno. Y podía haber seguido, a ver, pasó la pandemia, que obviamente terminó el torneo antes, y podía tener la posibilidad de seguir en Arsenal, pero ya tenía ganas de, la verdad que tenía ganas de ir a un club por ahí más grande, o irme a Europa, ¿viste? Entonces me llevó la posibilidad de irme a América de Cali en ese momento, que tema de contrato, tema me dijeron una cosa, otra cosa, y al final no pude ir. Y bueno, me fui a la Serie C de Italia, que era ir 3 meses, 6 meses para ir a un club grande de Italia, y cuando vi que no, que estaba muy complicado por todo el tema del equipo, por ahí no veía la vidriera que buscaba, me tocó esta posibilidad. Pero si me decís, sí, me podía haber quedado por ahí en Arsenal otro año más y seguía jugando y con la continuación, pero bueno, sentí en ese momento que cambiar un poco de irme al fútbol Clarísimo. europeo. Está ahora sí quien te quiere dejar un recado y que te conoce de tus formativas en el Club Atlético River Plate. Lo tenemos ya y escucha Juan Capró. Bueno, amigos de Liga de Quito, los saluda Emiliano Razzi desde Argentina y le quiero mandar especialmente un gran abrazo a Juan Capróf, que sé que le va a ir muy bien, que es un jugador que tiene todas las condiciones para triunfar ahí en Ecuador, para que lo conozca el hincha de Liga. La verdad que no cualquiera llega a la primera de River y él lo hizo y se destacó acá en Argentina en varios equipos y tuvo la experiencia de ir a Francia, viene de jugar en Italia, creo que es un delantero con mucha potencia, rápido, con gambeta, a su estilo, con muy buena pegada, así que para la gente de Liga y para Juan querido que estás mirando, tengo toda la fe, estoy muy seguro de que tiene todo para triunfar, de que le va a ir muy bien en la edad justa, Juan, para que le vaya muy bien en un grande de Ecuador y en un grande del continente. Un abrazo enorme. Abrazo para Emiliano Raggi, periodista del grupo Fox, hoy ESPN, y que te conoce de toda tu travesía en inferiores en River. Así que nos dejó muy buenas sensaciones, Emiliano, en este intro, Juan. Sí, un grande Emi, viste que a veces es difícil tener una relación con periodistas porque te hablan un montón y la verdad que con él hay una muy buena relación, siempre muy respetuoso conmigo y bueno, le agradezco las palabras que tuvo. Después le voy a pasar un poco de plata por abajo, la comisión, nada, pero un grande, obviamente muy lindo que digan esas palabras porque a veces es difícil, ¿viste? No sé, me preguntan a mí cómo jugás o cómo, y a veces es difícil decir uno cómo juega porque está bueno que te digan los demás. Entonces, nada, agradecerle y dejarle un abrazo grande. Seguramente después de la nota le voy a mandar un saludo. Sé que jugaste en la altura en ese partido que River lo pierde, creo que es con San José de Oruro. Me tocó estar hace 2 años en Oruro, porque Liga fue para Oruro. Periodísticamente se me había olvidado un cable en el vestuario y nos tocó ir a correr para recoger ese cable. Me descompensé. Jugando al fútbol, ¿se siente la altura y cómo manejarla a nivel de la cabeza, Juan, ahora que llegas a los 2500 de Quito? Sí, mirá, ese partido me tocó ir al banco de suplente a mí, no me tocó entrar, pero veía, sinceramente no sentí nada, porque yo fui al banco y se me entré en calor, pero estaba buscando a ver si sentía algo y yo no sentí nada. Mis compañeros sí, mis compañeros tenían el partido y estaban con la máscara, viste, para recuperar aire, algunos con dolores de cabeza. Después el gol que le hacen al trapito, a Barovero, un golazo de afuera del área, que la pelota, no, la rápida que iba. Entonces, sinceramente, no, hoy en día no sé cómo qué decirte, porque también acá, desde que llegué, ayer me levanté con un poco de dolor de cabeza, pero hoy en el entrenamiento me hizo correr el profe algunos intermitentes y estaba cansado, pero porque el trabajo fue un poco largo, pero no es que sentía algún mareo, nada, nada por el estilo.
¿Le temes a la altura o no, Juan? Y te pregunto porque este es un mito. Muchos de los jugadores del Río de la Plata que se siente menos, seguramente lo vas a evaluar. Pero es importante saber si te genera al menos esa intriga. Y corrijo, 2.850, no 2.500, como había dicho anteriormente el tema de la altura. ¿Y cómo te recibió el grupo? Hay jugadores, no sé si lo enfrentaste, le preguntaba en interno al Super Gaba, al capitán, y me decía, nunca me tocó enfrentarlo a Caprov. Sé que con Piovi fuiste compañero. ¿Qué criterio te merece Vidarruel, que son los argentinos que tienes en la plantilla actualmente? Sí, bueno, primero lo de la altura, sinceramente no le tengo miedo. Si no me dicen que hay altura, uno viene a un club y la verdad que entreno como si fuera un club cualquiera. Después, obviamente, algo voy a sentir en algún momento, me imagino. Pero la verdad que trato de no pensar y entrenar y ponerme, ojalá que tengan ustedes esta semana, 2 semanas para ponerme bien físicamente y con el tema del oxígeno y bueno, ya empezar de la mejor manera. Y después, bueno, con el plantel, la verdad que muy, muy buenos, muy buenas personas todos. Ayer los conocí, todos muy respetuosos. Pero bueno, sí, al Keki es el que más conozco porque compartí un año con él en Arsenal. Nos llevamos muy bien. También, bueno, de nombre a Gabrini lo conozco, a Lucas, en Argentina se los conoce a los dos. También cuando Keki se viene para Liga, uno lo empieza a seguir más y lo veía a los dos, sabíamos que eran argentinos y estaban jugando acá. Entonces, es muy bueno también tener a compañeros argentinos y que te puedan también ayudar, hablar, dar un consejo. Y seguramente a medida que pasen los entrenamientos voy a conocer más a mis compañeros y tener una buena relación con todos. Yo, sinceramente, soy una persona siempre respetuosa, creo que me considero una persona humilde y para hablar con todos va a haber una buena relación, me imagino. Y en ese plan ideal de cuando uno llega a un nuevo equipo, de que quiere que le vaya bien, llevarse bien con los compañeros, ¿cuál es tu deseo ahí? Esa es la pregunta que yo quería hacerte, Juan. ¿Qué te ves haciendo en Liga? ¿Cuál es el sueño? ¿Un año bueno? ¿Una buena Libertadores? O, por ejemplo, qué sé yo, si es que te va bien, dices, quiero tener unos años en el club, ser un referente. Te digo porque eso les pasó a Gavarini. Llegó un año y hoy día es amado en Quito. Gavarini es quizás el ídolo máximo, el referente máximo de la actual plantilla de Liga. Después a Vidarruel le pasó lo mismo, a Piovi en el primer año ya dejó muy buenas sensaciones. ¿Cuál es tu anhelo en un plan ideal? Porque esto uno no sabe, esto es día a día, pero si es que uno pudiera así un poco soñar, ¿qué te gustaría para tu carrera en Liga? No, bueno, desde que llegué, la realidad que vi el club y mi idea es quedarme, si me quiero quedar unos años más, ¿no? Un año solo. Pero sí, si me quedo 2 años más es porque hice las cosas bien, entonces la idea es empezar a jugar, demostrar por qué me llamaron, por qué me trajeron y bueno, empezar a mostrar mi forma de jugar y mostrar mis habilidades, obviamente, teniendo la continuidad que necesito, creo que le puedo dar mucho al equipo, entonces ya, como te dije, ponerme bien físicamente estas 2 semanas y demostrar por qué me trajeron. Muy bien, sé que esto todavía es temprano, pero justo te tocó ir al estadio después de los exámenes médicos en la clínica Toa, te fuiste para el partido y Liga estaba jugando con Independiente un partido amistoso. ¿Los pudiste ver a los muchachos un poco? ¿Te llamó la atención algo? ¿Te gustó? ¿Con qué idea llegas del fútbol ecuatoriano? A priori nosotros vemos como que es un fútbol muy físico, y donde cada vez hay más talento, pero donde obviamente la técnica, que creo que la tiene, suele imponerse. ¿Cómo ves al jugador ecuatoriano y cómo viste a los chicos en esos minutitos con Independiente del Valle? Sí, bueno, yo estaba, la realidad que lo miraba de reojo porque estaba haciendo un trabajo afuera que tenía que sí o sí mirar el reloj. Entonces, por ahí trataba, viste, en las pausas mirar alguna jugada. El partido, bueno, el primer partido que jugaron los chicos, lo vi el partido muy intenso, que Liga presionaba mucho, me gustaba que presionen siempre arriba, el equipo buscaba, lo que vi, que buscaba siempre los pases entre línea,
y ahí ya meter un pase entrecortado, buscar a los, bueno, a los jugadores por afuera. Es algo que me gusta jugar de esa manera. Yo voy a tratar siempre de ser el que juegue atrás del 5, entonces que juegue de 5 y que juegue de volante me busque ahí, va a ser muy bueno y a partir de ahí ya crear situaciones. Pero sí, el fútbol ecuatoriano siempre se lo destacó por el físico y hoy en día, bueno, hay muy buenos jugadores técnicamente que seguramente le va a dar ese plus al fútbol ecuatoriano. ¿Qué te genera jugar la Copa, Juan? ¿Cuál es el sentir de un futbolista el hecho de volver a disputar la Copa más bonita de todas? No, bueno, para mí va a ser un desafío muy importante en mi carrera. En River pude estar en ese banco de suplentes, pero después ya no me tocó estar más. Si me decís, bueno, estuve en la lista de la Copa Libertadores, la Claro, Copa del Champions, 2015, claro. pero bueno, uno ¿viste? Por ahí al no jugar, ¿viste? No se siente tan identificado solamente al entrenar. Y ahora, bueno, los clubes en los que estuve, jugué Copa Sudamericana, no me tocó jugar Copa Libertadores, bueno, en Atlético Tucumán, con el Gremio fui al banco, pero no me tocó entrar, que quedamos afuera. Y ahora apenas me... Al escuchar obviamente la Copa Libertadores, de cualquier jugador de América, es algo muy especial. Ojalá que me pueda sentir cómodo rápido con el equipo y pueda estar ahí en los 11 titulares y aprovechar la oportunidad que me están dando. Vamos llegando a la parte final. Camilo tendrá una última y después lo vamos a liberar a Juan. Y básicamente mi consulta va pegada a la presión. Jugaste en un equipo grande, sabes lo que es sentir presión. Pero tengo esta ligera impresión de que este año va a ser el que más presión tiene este equipo, por el antecedente último de haber perdido una final ante el equipo que el Inter de Liga más detesta perder, que es el Barcelona. ¿Cómo absorber esas críticas y cómo manejar la presión, Juan, en lo que significa este nuevo reto que tienes en tu carrera? Sí, mira, los chicos obviamente me comentaron, también obviamente uno ve los partidos antes de venir y no hay que pensar en eso, sino entrenar, mentalizarse en que obviamente al ser un equipo grande tiene que ganar títulos, tiene que ganar cosas y saber que tenemos un gran plantel, que haciendo las cosas bien vamos a conseguir cosas. Trabajar de la mejor manera, esforzarse al 100% y bueno, corregir por ahí las cosas del año pasado. No me gusta hablar mucho porque no estuve el año pasado, pero creo que trabajando con este plantel y estar al 100% mentalizado vamos a hacer grandes cosas porque hay un plantel muy, muy bueno. Bueno, yo la verdad le quería preguntar sobre esto de la aspiración, porque yo creo que todo es mucho de mentalidad. Y como llega de Argentina, de River, de pensar que se puede ganar la Copa, que es algo que yo creo que hay que creerlo. Pero bueno, todavía estamos muy temprano, no sabemos los rivales, todavía faltan muchas cosas, todavía tienes que ver al grupo. Y prefiero preguntarte sobre un tema más personal. ¿Cómo te sentiste en estas pocas horas en Quito? ¿Te gustó la ciudad? ¿Estás cómodo? ¿Estás viendo departamentos? ¿Cómo está el tema familiar? No sé si eres casado, si eres soltero. ¿Cómo proyectas tu vida un poco en la ciudad? Porque el entorno también es importantísimo, Juan. La verdad que me encantó Ecuador por lo que conocí estos 3 días. Sinceramente no conocía mucho, no me habían hablado. Y llegué y ya por lo que vi me gustó mucho la ciudad. Yo todavía estoy parando en un hotel acá en el... Yo el otro día dije el centro, pero no le dicen centro acá, le dicen creo que algo Centro así Norte. de... Norte. Centro Norte, ahí está, Centro Norte. Y esta parte me gustó mucho, seguramente busque algo por acá. Yo estoy soltero, pero seguramente mi familia va a venir en cualquier momento para que conozcan. Ya, imagínate que son todos hinchas de Liga hoy en día mi familia, así que ya me pidieron camiseta de todos lados. Bienvenidos, bienvenidos. Tienes que guardar cuántas camisetas, sí, seguro.
Sí, tenés una familia grande, así que seguramente se la voy a guardar, se la voy a enviar o seguramente la van a ir a buscar acá. Y bueno, Rapidita, agradecido también. ya te dijeron el número? ¿Te dijeron el número que vas a ocupar? El 9. Sí, el número 9. Ah, bueno, está bien. Ese es un buen dato. El número 9. Juan, te agradecemos por el tiempo. Te liberamos en este momento acá en LDU60. Seguramente habrá tiempo más adelante de poder conversar contigo. Éxitos en este nuevo año. Está tu familia en Argentina seguramente viéndote, así que las palabras hacia ellos y hacia el mundo Liga. Espera que Juan Caprop sea esa sociedad con Amarilla, sea ese vínculo con Martínez Borja y sea una alternativa ofensiva para soñar con el tan resistido campeonato y el tan anhelado título también internacional. Tu palabra final, Juan. Sí, a ver, gracias. Bueno, mandarle un beso grande a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que la verdad que están muy contentos, me escriben todos los días, mis hermanos también están felices. Agradecerle también a Armando, que es mi representante, que llegó hoy, salió ayer a la noche, llegó hoy a la casa, a Pato, la mujer, y bueno, a la familia de Liga. Agradecerle también por los mensajes de aliento, de apoyo que recibo por las redes sociales. Y bueno, a demostrar después en la cancha y agradecerle por todos los saludos. Está Piovi viéndote, Muy bien. también, ¿ah? Está Keke Piovi, así que ya hoy Saludos te han al hecho PIB. la pasarela, hoy te han hecho la pasarela, pero ya vendrá la bienvenida, así que ahí está Keke, que en muy poco tiempo se ganó la aceptación del hincha. Te dejo con esta porque no me quería olvidar, el Morro García y el tema de la psicología del jugador, porque acá pierden los equipos como tal, y se olvidan de que el jugador tiene una familia y tiene un detrás, como los acabas de mencionar, y a veces de la cabeza quizás no están bien, y por ahí reciben una puteada, no lo asimilan bien, y toman decisiones equivocadas como la del Morro García. ¿Quieres decir algo en este cierre al respecto? Sí, bueno, el caso del Morro, la verdad que a uno le dolió mucho, a mí me tocó enfrentarlo, pero sí, duele porque es un compañero que si estaba sufriendo es algo muy, muy duro para uno, obviamente quitarse la vida está muy mal, pero sí, el jugador de fútbol obviamente recibe crítica en todo momento, cuando te va bien sos el mejor, cuando te va mal, sos el peor. Los amigos te escriben un día, otro día no te escriben. Pero uno vive con eso, uno sabe que es así. La vida es así, y el fútbol también. Tenés revancha todos los días. La verdad que tenés que mentalizarte en que no tenés que escuchar críticas, solamente las críticas que te ayuden a mejorar, pero las críticas negativas, tratar de evitarla y pensar siempre en positivo, que así te va a ir mejor. Yo, si te tengo que decir, salí de River pensando que por ahí iba a jugar en el mejor club de Europa y de la selección argentina. Hoy en día no, tengo 25 años, no me tocó estar en esa posición, pero uno tiene que seguir buscando y siempre creer que se puede seguir mejorando, se puede creer, hay que creer en uno mismo. Y bueno, hoy me toca estar acá en Liga, tratar de aprovechar la oportunidad que me dieron y poder estar ahí donde uno también soñó. Abrazo, Juan. ¿Algún apodo que te digan? Mirá, el último año, Marcelo me puso Cuervo en River y a partir de ahí me empezaron a decir Cuervo en los equipos, así que si querés decirme Caprof. Cuervo, Rabona me gusta también, ¿eh? Ojo que también me gusta. Sí, ya veo, Abrazo, yo veo Juan. los videos. Chao, Juan. Muchas Gracias gracias por ahí. por la nota. Saludos. Muy bien, lo liberamos a Juan Caprove, el número 9 de Liga Deportiva Universitaria. Cuando haga la primera rabona, lo vamos a decir así, lo bautiza Camilo Taufik. Por ahora, lo mencionaré en algún momento como cuervo. Pero
muy buena imagen en cuanto a los mensajes, Camilín, porque hemos descuidado los mensajes por la nota de la gente. Javier, Diego Pardo, José Martínez, Oscar Pozo, Oscar Ubilius, el amigo Flores, Kerly Tapuy, Alejandra Ayala. Bueno, en Facebook muchísimos mensajes y entiendo de igual manera que en YouTube. Así que ha sido importante conocer al nuevo jugador de Liga. El Kuntika Prof, dicen por acá en el YouTube, me río, que la hinchada de Liga. Les mando un abrazo y gracias por la sintonía, por las preguntas. Disculpen que no los leímos tantos, pero estábamos atentos, obviamente, para que conozcan los mayores detalles del nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria. Yo tengo muy buenas sensaciones. Sabes que en el último tiempo, Pichón, Liga ha atinado con los extranjeros. Y yo sigo pensando que antes, no es que los extranjeros que venían a Liga eran malos, tema Puch, tema Brian Alemán, algunos jugadores muy buenos, pero tal vez no caían en el mejor momento del camerino. Hoy me parece que el grupo los arropa, que hay un buen liderazgo, que hay un grupo sano, y después el buen jugador cuando tiene un buen entorno sobresale. Ojalá sea este el caso. Yo la verdad, personalmente tengo mucha ilusión con este muchacho. Un pálpito que creo que le va a ir bien. Ojalá no me equivoque, pero me da la sensación de eso. Así como me daba la sensación con Piovi, con Villarreal, acá los bautizábamos, los molestábamos. Ojalá que se vuelva a repetir esta historia, Pichón, y que tenga un gran 2021 este chico. Ojalá que le vaya bien a Caprov. Si es que a él le va bien, evidentemente será en lo colectivo que repercute todo este aspecto. Ahora, siento que el titular hoy, por el tema físico, por el tema de la altura, por la adaptación, es Johan Julio. Pero en algún momento del campeonato, Caprov detrás del punta, Martínez Borja o Amarida, y Johan abierto por la punta zurda, y tiene un lindo recambio ahí Liga. Y el próximo martes les vamos a hacer una tabla comparativa de qué jugadores por puestos tiene Liga Deportiva Universitaria. Pero Johan es versátil, que te puede jugar hoy por la punta izquierda. Y a la espera, claramente, de que pueda venir otro nombre nacional. Hoy lo dijo en la conferencia de prensa el gerente deportivo del club, Santiago Jácome. Uno puede decir, en el análisis que hacíamos la otra semana, que Liga tiene un muy buen equipo. Liga tiene un muy buen equipo y es de los objetivos que están trazados en el ambiente. Y creo, mi querido Camilín, que estas 9 primeras fechas, Liga intentará sumar la mayor cantidad de puntos, porque serán semanas largas, ¿no? Serán sábado a sábado, no como el año pasado, martes o miércoles, domingo. Entonces, recién en abril, la tercera de abril, ahí van a ser 5 de las 6 fechas de la Copa Libertadores de América. Así que el arranque del campeonato para Liga es para no dejar escapar puntos. Ante 9 de octubre, después ante el Olmedo, después se vendrá Católica, que es durísimo. Después, pero Católica en esas semanas está jugando la Copa. Así que eso es un plus para Liga también, porque Católica está en las fases previas. Después se vendrá Cuenca en Cuenca, que armó un buen equipo, y se vendrá el Barcelona. Así que pinta bien el arranque. Al menos a falta de 8 días tengo esa flama intacta. Sí, y hay que entender cosas y corregir cosas del pasado. Si me preguntas, voy a dejar una frase que tal vez es un poco fuerte, pero para mí Liga, más allá de los penales y de todo lo que tú quieras hablar, termina perdiendo el 2020 el campeonato por la falta de recambio. Claro, no porque estaba mal armado el equipo, sino por las situaciones del COVID, las lesiones, las suspensiones, que terminaron jugándole una mala pasada. Pero a lo que voy, nosotros hemos analizado de pies a cabeza el equipo titular, y es muy interesante, pero siempre nos quedaba esto pendiente de las alternativas. Entonces yo creo que con Caprov, con Anderson Julio, que pueda llegar, más allá de que peleen la titularidad y uno no pueda decir en esta fecha quién va a jugar. ¿El nombre de Anderson? ¿Estás asegurando el nombre de Anderson? A ver, Pichón, yo creo que se va a dar. Está lento el tema, pero yo tengo buena información de que está bien encaminado. El documento lo están tratando de hacer por FIFA para que quede respaldada el tema de la deuda, pero yo estoy no sé si muy seguro, pero creo que hay muy buenas probabilidades de que llegue Anderson a la Deportiva Universitaria. El jugador sí. Yo les voy a contar algo. Anderson Julio únicamente habló con Pablo Repeto. La semana pasada el profe Pablo Repeto lo timbró y hablaron largo y tendido.
Y después hace 20 días, la verdad. Y después por chat pasan hablando. Pero Anderson por ahora no recibió ninguna llamada de ningún dirigente. Esa es una información que origina desde el futbolista. Sí, sí, sí. Pero primero había que ponerse de acuerdo entre clubes, recién llegó una oferta, ahora lo están, te cuento, tratando de legalizar por FIFA ciertas cosas para que quede claro y se cumplan los tiempos acordados, y a partir de ahí sí tendrá que venir una conversación con el jugador, aclarar algún malentendido del pasado y que pueda llegar Anderson Julio. Le digo, yo tengo buena información de que puede darse, lo que sí es que está un poco demorado, que no hay un gran apuro, que todo tiene que quedar claro, que Liga se favorece porque es un tema de una deuda pendiente de San Luis. Entonces, hay que entender un montón de detalles que hacen que hoy no se pueda apresurar. Y hoy día, es que ya no quiero caer en esto, pero bueno, estamos en el informativo de Liga y hay que contarle a la gente. Les voy a decir otra cosa. Aparte de Anderson, puede haber otro jugador. No lo descarten. No digo que sea una certeza, no tomen literalmente lo que está diciendo Taufik, dice que vienen dos. Yo digo que Anderson está cerca y que llegando Anderson, ojo, no cierren todas las opciones de alguna otra opción más. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Así que veamos qué va pasando. Ojalá en los próximos días se pueda dar esta confirmación. Veamos qué va a pasar en la Noche Blanca, que le deseamos a Liga todo el éxito del mundo. No vamos a poder transmitir, pero vamos a estar muy pendientes, por supuesto, el sábado con el Pichón estaremos ahí, si usted se recupera de su salud. Así que, espero verte, espero ver a Liga, y a la gente decirle que, bueno, hay que virar la página de una vez por todas, ponerse con expectativa, ponerse positivos, y esperar que este 2021 sea un año de conquistas para Liga Deportiva Universitaria. Pregunté quién la está rompiendo en la pretemporada, y me mandaron un ají de respuesta. El picante Muñoz volvió on fire, la verdad. Hizo gol el otro día en el sur, ha tenido participación directa en juego ofensivo el otro día también con Independiente del Valle, y tanto él como el chico Jefferson Troya en los entrenamientos han demostrado que van a ser parte importante de la nómina. Después uno va a conocer claramente el equipo y salvo algo extraordinario, Gavarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Cruz, Piovi, hoy Alcíbar, ya les contamos sobre el cierre lo de Villarruel, Zunino, Johan, la presencia de Adolfo Muñoz y Martínez Borja, va a ser el equipo que arranque el primer tiempo en Noche Blanca y será el equipo que juegue en 8 días contra 9 de octubre, salvo alguna desgracia, ¿no? Que esperemos que no pase. ¿Sabes por qué yo me ilusiono y yo quiero hacer énfasis en esto a la hinchada? Y no se trata de vender humo, siempre soy muy respetuoso de las opiniones de cada uno, pero yo veo a mucha gente negativa, ¿no? Y dicen, no, mira que este equipo no ha traído muchos refuerzos, que no se ha causado expectativa. Pero ese equipo que tú nombraste, obviamente con la presencia de Villarruel, que es, digamos, la única ausencia de los que eran realmente titulares, ese equipo, en algún momento del año, cuando estábamos atravesando junio, julio, estaba jugando bien y le ganaba a todos. ¿Qué pasó después? Perdóneme, aquí ya casi terminan las luces conmigo, señor Pichón. Ya, bueno, discúlpeme. Que me disculpe la gente. Sí, el out of context, vamos a estar, disculpen. Problemita en vivo. Pero bueno, más allá de eso, lo que te decía es que en junio, en julio, este equipo, en serio, se paseaba. Después, revisen antes de la fecha Ecuador-Colombia, de la convocatoria esa. Revisen los antecedentes de Liga, no me crean. Revisen la alineación, revisen los partidos, revisen la goleada de Liga en Ambato ante Técnico Universitario. Ese momento de Liga, revisen la nómina y hagan una comparación con la que comenzaría jugando. Entonces yo les digo, lo importante es recuperar a estos muchachos, que Liga no tenga otra vez la desgracia de lo que le aconteció el año pasado. Obviamente que hay errores desde el técnico, desde una mala decisión, evidentemente que todo suma, pero les prometo que si en condiciones normales Liga tenía todo para llevarse la estrella, no fue así, es hablar de algo que no podemos comprobar, pero lo que sí podemos comprobar es que ese equipo rendía y rendía en serio, porque este año, si están recuperados todos, no lo va a hacer. Esa es la pregunta que yo les hago.
Nos vamos, Camilín, son las 21:29. Cunti Caicedo volvió a hacer fútbol, el zaguero central podrá ser parte quizás de la variante ya inminente tras los titulares que hoy son Guerra y de igual manera Moisés Corozo. Villarruel, como lo ven en la gráfica, hace trabajos ya con balón, se está poniendo bien en el tema físico y yo me atrevo a decir que ya para la segunda fecha con el Olmedo podría ser titular si así lo considera su entrenador. Así que estos son los dos jugadores que estaban tocados. Amarilla hace trabajos ya con pelota y nos contaban que cada vez está mejor y más cerca de trabajar a la par de sus compañeros. Así que el equipo, que ya lo van a ver también a Caprov en algún momento, en unas 2 semanas me atrevería a decir, viene teniendo también alternativas que van a ser importantes, porque hace 10 días uno veía la banca y decía, epa, y ahora en la banca, hoy tienes jugadores que van a ser fundamental en algún momento de la temporada. Camilín, nos despedimos, 21:30, LDU 60 llega a su parte final. Gracias por los mensajes a la gente hacia mi persona y nos vamos a reencontrar el próximo jueves en la previa del partido con 9 de octubre, porque el próximo martes es feriado. Bueno, ya los estaremos informando. Y cierro nuevamente recalcando el tema de DirecTV, que lo tengo justamente acá. Este sábado, la Noche Blanca será transmitida en su totalidad y en exclusiva por DirecTV Ecuador. Por tal razón, no vamos a poderles mostrar, como en anteriores ocasiones, detalles previos de este gran evento. Somos respetuosos de las empresas que adquieren sus derechos de transmisión. En todo caso, siempre estará nuestro compromiso de llevarles otro tipo de detalles a lo largo de esta temporada. Así que disfruten, hinchas de Liga, de la señal matriz de DirecTV, disfruten de la nueva colección de uniformes. Se van a lanzar los 3 uniformes, el del campeonato, el local y el de la Copa Libertadores de América. Una muy bonita colección la que se va a lanzar el día sábado. Osito, te mando un abrazo. Por Dios, no digas cosas que no debes decir. Que tengas una linda noche. Mejórate, por favor. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más, tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @LigaTV_oficial. En Instagram, @LigaTV_oficial. YouTube, Liga TV Oficial. Y en Facebook, Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.